noche vamos a comenzar con las denuncias de esta semana. Pues bien, les comento que fueron concesionarios y conductores taxistas quienes protestaron en San Juan Bautista, Tuxtepec, pues bueno, para pronunciarse en contra del ingreso del servicio de la plataforma InDrive, la cual brinda servicios de transporte a través de unidades que tienen que cumplir ciertos estándares de calidad y que le dan la oportunidad al cliente de proponer la tarifa que desee pagar por su viaje. Ante los hechos, pues bueno, los ruleteros de la cuenca del Papaloapan denunciaron que el ingreso ilegal de este servicio pues sería una competencia desleal contra el gremio. Por su parte, la Secretaría de Movilidad informó que ninguna plataforma móvil de transporte pues cuenta con la autorización para brindar su servicio dentro de la entidad oaxaqueña, procediendo de esta manera a la primera detención de la unidad que ya se encontraba dando el servicio dentro de Tuxtepec a través de la plataforma InDrive. En temas de educación, pues bueno, frente al acceso principal de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, un grupo de jóvenes que se identificaron como integrantes del movimiento de aspirantes rechazados, pues exigieron una ampliación a la matrícula estudiantil para que sean recibidos pues un mayor número de aspirantes. Los manifestantes denunciaron la venta extraoficial de espacios para poder ingresar a dicha institución, reprochando que quienes no cuentan, pues bueno, con el poder adquisitivo para costear uno de estos lugares, se quedan fuera de la UAPJO. Por su parte, la institución anunció la apertura de su segunda convocatoria para el proceso de admisión 2024-2025, en el cual estará vigente del 17 al 25 de julio. Entre las unidades académicas, pues bueno, que abrirán espacios, se encuentran Bellas Artes, Contaduría y Administración, Ciencias, Ciencias Químicas, Economía, Idiomas, Sistemas e Innovación, Tecnología, así como Enfermería en sus sedes de Huajuapan de León y Santo Domingo Tehuantepec. Siguiendo con estos mismos temas, pues bueno, de educación, desde el Palacio de Zaachila, fueron en esta ocasión padres de familia de la escuela primaria Niños Héroes quienes denunciaron incumplimiento de obras por parte del presidente municipal Rigoberto Chacón. Esto, pues bueno, de acuerdo a las declaraciones de los padres, por una obra proyectada que sería el mejoramiento de los sanitarios de esta escuela, los cuales se encontraban en obra negra y que, pues bueno, dos años después no han sido concluidos. Situación, pues bueno, que representa un riesgo en temas de salud para los menores, exigiendo de esta manera la pronta intervención de su edil. Estas han sido las denuncias.